Dile hablando. Oye, estamos haciendo unos yaniqueque como es. Melma 14. Yaniqueque. Ya, mira. Enseñan el nombre. Date un pase ahí de esa harina. Sí, sí, para que se sepa que harina. Es harina. ¿Dónde compramos esta vaina? ¿La Blue Wheel Food? No, Seibaló. El Seibaló, una vaina bien. Está muy ventaco también, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a formar de que los kilitos aquí para la movie, una vaina bien. Pero tiene que aplatar la manín con algo. Para una vaina heavy. Hasta manso. ¿Tú me entiendes? Para que cuando tú la dobles, te dura. Oye. ¿Cómo? ¿Qué? Ya. Estamos locos. ¿Qué es lo que contigo? Aquí. Preparando la vaina. Melma 14, tú sabes cómo es, activo. ¡Activísimo! Tú sabes. Ay, ay. Mira. Pila de efectivo. Activo. ¿A cuarta de qué? Con la ventana abierta está la vaina. Eso es dije que... Mira. Que no es dije que Beyman, ni que busque. Ah, nosotros estamos activos 24-7. Como un chivo. Ya. Eso se quedó así, ya la no sale, ¿no? No sale como es. Pero es que no la aplataste, manito. Es que no me sale, así yo estoy hablando con el plato de que yo te digo. Es un platico así diferente. Cortemos esta vaina para enfocarnos en esto. Me quité. ¿Cómo fue? ¡El diablo! ¿Qué tú dices? Yo voy ahí. No vale, oye, nada, mira, está este. Dámelo. No, hay mucha gente. No, hay mucha gente. Con dos más lo hacemos, papi, dos más lo hacemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Usted, mira, ahí el 6. No, porque es que ya tiene una vaina. Este no tiene nada, ni él tampoco. Háganlo ustedes. O tú ahora mismo. Ahí. Ya, no, vámonos, si lo hacemos ahora mismo. Eso es un 2x3, no, no hay que ser grande. Ese soy yo, para que sepan ahí. Pero dos pues oye, vamos a hacerlo. Bueno, esto es behind the scenes del video que uno hizo, el tumbe de los 6 cuadernos. Un video que se trató sobre 6 cuadernos, 6 kilos de droga. Una historia que es real y es posible en Boston y en el mundo entero. Se trató de un tumbe donde unos amigos estaban tratando de hacer una transacción y lo traicionaron. Entonces el jefe que le consiguió los kilos, le dio 24 horas y después le dio 7 días. Después de una pequeña conversación. Después de una conversación y una pecosa que me dieron a mí. ¿Entiendes? Esto es en vivo, señores. Ahí mi teléfono como sonó. El motivo de este video es para nosotros demostrar algunas de las cosas que uno usó en el video, para que la gente vea y no se arme acontecimiento ni palabras falsas como ya se han comentado, ¿tú me entiendes? Aquí no se usó pistola de verdad. Aquí nosotros estamos usando pistola de plásticos. De plástico, mentira, un BB gun, tú sabes que son cositas. Para que lo vean, miren, enséñaselo. Llegué allá, enséñale los dos, saque el tuyo. Y enséñale para que ellos vean allá, miren. Miren, son BB. Mire, ahí no hay nada. Bolita de aire, cosita. Entonces, son cositas así, ¿tú me entiendes? Vaina de plástico, mire, es tan tal, que mira cómo se queda esa cuando tú la sobas, que pasamos pila de trabajo. Se ve real, que era la idea del proyecto, pero uno de los conceptos que yo tengo con el caballero aquí, compañero productor y yo, es traer algo nuevo para Boston. Una cosa que yo he tratado de buscar y no lo he visto. No he visto en YouTube, no he visto en ningún sitio, ni en el canal local. Que lamentablemente que estamos en una etapa del 2010 donde tú vas a YouTube y tú vas a Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, todos esos países contribuyendo con talentos locales de su misma comunidad. Y con el cine dominicano, manito. El cine dominicano, ¿tú me entiendes? Que tiene muchísimo talento, que tú me entiendes, que solamente por no haber los suficientes recursos y la suficiente persona dedicada al mismo proyecto que digan vamos a juntar todo esto y vamos a hacer algo que puede ser posible. Vamos a ver si... Hablando de recursos. Enseña. Mire con qué nosotros, aunque lo crean o no, nosotros firmamos esa movie, esa o movie, miniserie, o como ustedes lo quieran poner, completica. Se filmó, mire, con una cámara. Una sola cámara. ¿De cuánto?
En aquel tiempo, cuando usted la compró, ¿cuánto te dio por casi ella? $300. Casi $300. Nosotros compramos una High Definition, ¿y cuánto? 160 pesos por ahí, compramos una High Definition. Que es la que estamos grabando ahora mismo. Ahora mismo. Que es una camarita sencilla, ¿tú me entiendes? Que uno va... Después uno va a mangar una camarita como de... Una cámara de producción, ¿tú me entiendes? Esto se está haciendo, señores, para que ustedes entiendan que esto se hizo humildemente, no para ofender a nadie, no para faltar el respeto a nadie. Pedimos excusa, no excusa, sino dejándole saber las canciones que nosotros usamos en el proyecto, el tumbe de los seis cuadernos, para que ustedes, no es que nosotros lo hicimos, ¿cómo le digo?, para faltarle el respeto a ustedes, sino que las canciones nos gustan, pegaban con las situaciones que teníamos en las escenas y uno la puso. No la estamos tratando de hacer para nosotros coger payola con ustedes, para coger crédito a costilla de ustedes. No, esto se está haciendo humildemente. Nosotros dos, tranquilito, reventado y pico, porque no tenemos cuarto de que para estar haciendo vaina, pues ustedes están viendo con qué es que lo estamos haciendo. Esto se hizo, la mente maestra en la computadora y todas las estupideces que me llegan a la mente de un momento a otro. Así se hizo esto. Yo pienso que este proyecto se dio algo bien, porque todo comenzó con una idea de 10 minutos. Uno tenía la idea de hacer un video de 10 minutos. Oye, vamos a hacer una idea de un video de 10 minutos. Y poco a poco uno fue diciendo, pero esto no pega así, porque ¿qué? ¿Y qué va a pensar la gente si se corta esa toma ahí? Pero es bueno incluir esta parte para que se vea mejor. Y fuimos subiendo a 15 minutos. Uh-huh. Y uno dijo, cónchale, pero que espérate. ¿Y si de repente pasa esto? Y entre idea y idea del señor aquí, que ese señor es increíble con su idea, yo no puedo creer esta vaina. Pero es mi compadre, que se sepa, somos compadres y tú me entiendes, hay talento porque hay. Lo único que hay que darlo a conocer y por eso es la idea del proyecto, de que nosotros vamos a hacer algo que no se ha hecho en Boston, por la sencilla razón de que tal vez han reunido las ideas y no han sido posibles. O cualquier otro motivo. Uno grabó la película con una sola cámara. Hay que si yo cuánto corte de diferente ángulo, pero eso se hizo en 6 días. Uno grabó esa película en 4 días corrido, grabó a lo loco, y que sin se tener un guión. Improvisado. Fue improvisado, porque que yo creo que quedó, no había... quedó tan bien. A mí me gustó. Al no tener la calidad que uno necesita tener en el cine, pero a la misma vez quedó tan bien porque fue improvisado, fue algo realista. ¿Tú me entiendes? Uno le añadió cositas que a veces se pasan, como por ejemplo la explosión. Sí. Y eso fue muy sangriento ahí, pero uno le puso un sign, un letrerito de que eso es de mayores de 17, que niños menores no pueden ver eso. Y si lo van a ver, que acompañado de su padre o alguien que lo eduque, ¿tú me entiendes? Porque que ya es algo... No es apto para niños. No hay escena de romanticismo, ni mujer en cuera, ni nada, pero se dicen muchas cosas que no están supuestos un niño escucharlas. Mala palabra, por ejemplo, muchísimas, pila de mala palabra, una gente encojonada que se le pierda 6 kilos, ya. Usted entenderá lo que puede pasar ahí, porque estamos hablando de pila de cuarto. $260,000. Y pico mil de dólares, bacano, que con eso es todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Pero si en Santo Domingo matan por 50 pesos. No, por unos tenis, es diferente. ¿Tú me entiendes? Que ven unos combos bonitos y ya tú estás tumbado. Entonces, yo me imaginaría que matarían por $260,000. Estamos en Boston, Massachusetts, mi gente. Para la duda, esto es un proyecto de gente hispana, dominicana mayormente, latino, sin recursos, pero hay talento. Y que se sepa, para culminar el video, apréndanse esta carita, sé que están aquí. Porque aquí en Boston es pa'l mapa que vamos. Oíste, vamos a tumbar el video sobre su pistola, caballero. Espérate, va a ser tranca, güey. Míralo ahí, se trancó. No, yo le doy, espérate. Al vacío, yo te... ¿Cuál es eso ahí? Dos, túmbalo. Terminamos, ya no me quejo de más.